175 soldados reforzarán los operativos en el puerto principal para controlar el orden público y hacer cumplir el toque de queda. La Brigada de Selva número 17 Pastaza, que son una compañía de IBIAS, además es una compañía de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército. 200 policías han sido destinados a la seguridad del sistema penitenciario a nivel nacional. De ellos, 50 uniformados entre hombres y mujeres viajaron a la ciudad de Guayaquil. Limitar cualquier alteración del orden público, especialmente lo que es motines o fugas en los centros penitenciarios. En el aeropuerto Cotopaxi, la Fuerza Aérea ha implementado todos los protocolos de seguridad para transportar pasajeros y carga al puerto principal. Contamos con los equipos de protección necesaria. Dos vuelos los realizará el equipo Boeing 737 y dos vuelos del equipo Casa 295. Los uniformados viajan con el compromiso de servir a la sociedad. Ya que nosotros estamos velando por la integridad de todas las personas que se encuentran trabajando en todas las ciudades del país, en todos los rincones del Ecuador. Familiares de los uniformados llegaron a despedir a sus seres queridos en medio de la tristeza y la incertidumbre. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.